Perdona, que estaba ajustando la esta de grabación. Crash Bandicoot Warp. Bueno, nada, chicos, estamos aquí con Crash Bandicoot 3 Warped o Warp, la tercera entrega del marsupial favorito de todos los niños de PlayStation 1. Vamos a ver la historia. Ahí deja su PC gamer ahí fuera. Luego, si se lo roban o se lo rompen, se quejará. Ese diablo de Bandicoot. Desde las profundidades de mi prisión templo te di unas instrucciones bien sencillas. Pero perdiste las gemas. Perdiste los cristales. Y yo he perdido la paciencia. No queda ninguna otra fuente de energía en el planeta. Lo sé. Hemos tenido algunos pequeños contratiempos. Y fallasteis. Pero puesto que tu ineptitud ha servido para liberarme, me siento generoso. Aún existe un modo de amasar el poder necesario para esclavizar este miserable planeta. Y esta vez el gran Ucauca se asegurará de que lo haces todo bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno Ucauca se ha liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo... La tabla esa que veis es referencia a Crash Bandicoot 2, por cierto. Chicos, Ucauca y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Pues aquí estamos con Crash Bandicoot 3, uno de los mejores juegos de PlayStation 1. Como veis, lo de siempre, el mapa central dividido por mundos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Para guardar y cargar partidas. Coco está ahí. Crash es el principal. No podemos atravesar esto. Creo que había un truco, un bug, para pasar al nivel al que tú querías. Pero... o eso se rumoreaba cuando yo era pequeño. Pero en principio yo nunca lo conseguí. Bueno, en cada mundo hay 5 plataformas. Más luego la del jefe, que saldrá cuando consigamos los 5 cristales. Los cristales son los rositas, las gemas son las grises y las reliquias son las azules. Que hay tres tipos de reliquias: azules, que son de zafiro, doradas, que son de oro, y de platino, pues eso, que son de platino. Lo que gira la historia es en torno a los cristales rosas. Bueno, los cristales rosas se consiguen cogiéndolos en cada mundo. Las gemas grises, unas gemas grises rompiendo cajas, todas las cajas de la, lo diré, de la, del nivel. Luego hay otras gemas grises especiales y las gemas de colores que te las encuentras. Y luego las reliquias, pues batiendo tiempos de contrarreloj. A ver si hay algún nivel aquí con dos gemas.
¿Este puede ser? Efectivamente. Una de las gemas grises se consigue rompiendo todas las cajas y otra accediendo a un... a una zona secreta del nivel. Que para esta, si no recuerdo mal... Bueno, luego lo veremos. Si no recuerdo mal, necesitabas una de las gemas de colores para la segunda gema gris. Pero bueno, vamos a empezar con el primer nivel. Crash, Crash, Crash. ¿Por qué te metes siempre donde no te llaman? Porque puedo. Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Pues yo, que pago ser el bueno. ¿Qué te piensas? Cabezón. Bueno, joystick analógico izquierdo correr, X saltar, cuadrado el ataque, círculo en cuando te estás moviendo esto. Si no te mueves así, o sea, te agachas y luego mueves, te arrastras, triángulo para ver lo que tienes, R1 para lo mismo que el círculo, R2 para nada de momento, L1 para nada de momento, L2 para nada de momento. El pad de control, o sea, las flechas de dirección, lo mismo que el joystick izquierdo. Si saltas y círculo, haces la plancha. No mucho más. Las manzanas sirven para, básicamente, si consigues 100, te dan una vida. Pero bueno, eso ya es un clásico en los Crash Bandicoot. Mira, es que... sinceramente, pienso que ha envejecido bastante bien el juego, ¿eh? A pesar de ser de PlayStation 1... la cabra es mala, fuera la cabra. Madre mía. ¿Has visto estos reflejos en tiempo real, tío? Bueno, la máscara nos protege de un golpe. La C esta es un checkpoint. Si nos matan volvemos a empezar desde ahí. Las caras son vidas. Lo que me gusta de este juego, de esta saga, es que cada vez que te mata un enemigo distinto tienes animaciones de muerte distintas. Que eso para la época de PlayStation 1, quieras o no, costaba más que ahora. ¿Por qué grabo esto? Pues principalmente porque en junio o en julio sale Crash Bandicoot Insane Trilogy y me gustaría grabarlo. Pero primero me gustaría grabar los clásicos de Crash. Si morimos en una zona bonus, no pasa nada, no perdemos vida. Si morimos fuera, sí. Luego todo lo que conseguimos en la zona bonus se nos suma al recuento oficial, como vais a ver ahora. Llegamos a las 100 manzanas, pues otra vida. Este es el Crash Bandicoot junto con el de carreras, el Crash Team Racing, que más me gusta. No sé por qué. Igual es porque tiene los escenarios más bonitos. Pues no lo sé. ¿Qué te ha dicho? Uy. Otra vida, 8 vidas tengo ya. El cristal. Nos quedan dos cajas que están ahí delante. Ahí están. Cuando veáis esta, intentad que no cae, que no romperla cuando está blanca, porque no os da nada. ¿Veis? Tenemos todas las cajas y al final del nivel pues nos dan la gema gris. ¿Cómo haré los capítulos? Yo creo que un capítulo por mundo haré. Son 5 mundos, pues 5 capítulos. También es el Crash Bandicoot más corto. Bueno, igual depende, porque luego no sé si hacerlo de coger todas las reliquias y todo eso. Bueno, cada vez que consigamos una reliquia, lo azul vaya, o una gema gris o de color, se pone a bailar Crash. Si conseguimos el cristal normal, no. Aunque luego nos van a dar una cosa para hacerlo del contrarreloj más fácilmente. Hay algunos niveles, como este o este, que lo podemos hacer desde el principio bien. O sea, no necesitamos ese objeto. Pero si este, como ese primer nivel, lo podemos hacer sin ese objeto. Ese objeto es la super zapatilla. Que te permite... super zapatilla creo que se llama. Crash,
Coco, bueno, si juego. Habéis recuperado un cristal de un nivel, encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo. Cogedlo y el reloj empezará a contar. Intent conseguir el mejor tiempo, pero atención, algunos elementos cambiarán. Efectivamente. Este, como es el primer nivel, podemos hacerlo sin las super zapatillas. Creo que se llama super zapatilla. Vale, mi consejo para este nivel es coger estas dos y darle caña. Y aquí olvidaos completamente de las cajas, salvo de un tipo de cajas que veremos más adelante. Por cierto, perdemos a Kuaku, que es la máscara, si empezamos una contrarreloj. Salvo estas amarillas. Estas amarillas hay que cogerlas porque ralentizan el tiempo. O sea, bloquean el tiempo según el número que tenga marcado. Si pone 2, lo para durante 2 segundos. Si pone 3, durante 3 segundos. Que son las mejores, las de 3 segundos. Si pone 1, pues durante 1 segundo. Que son las peores. Como esas que vemos ahí. Mierda, lo he hecho mal. Normalmente me suele salir bien eso. Confía tú. En menos de 1 minuto y 2 segundos creo que era, ¿no? Vale, pues lo hemos hecho. Y ahí tenemos la reliquia. Luego nos dice para poner nuestras tres iniciales, pues voy a poner Moss porque... Por lo de Mosque, ¿sabes? Y básicamente estas son las cositas que podemos conseguir en un nivel. En 56,52 conseguimos la dorada. La marca de platino no nos aparece. Cuando consigamos 5 reliquias, aquí en el centro, justo donde estoy yo ahora, se activará una plataforma móvil que nos llevará a otro mundo, entre comillas. Ese mundo tiene niveles que se irán desbloqueando a medida que consigamos reliquias. Ese sería el post-game. Vale, este es el primer nivel de buceo que nos encontraremos en el juego. Aquí cambia un poco. En vez de saltar con la X, vamos más rápido. Y que hay que tener mucho cuidado. Esos son minas. Es un nivel en 2D, como podéis ver. Dos dimensiones. Mientras que el otro era un nivel en 3D. Vale, esos peces rojos solo los podemos matar si están pequeños. Si están gordos, no podemos. Vale, otra vida. Hay que tener cuidado con las anguilas. Vale, hemos perdido una manzana. No pasa nada. Hay que tener cuidado con las minas porque nos siguen. Vale, checkpoint. Vale, esto es una zona en la que nos echan para abajo. La turbina esa. Pero bueno, como es el primer nivel de buceo, no hay minas ni nada. Vale, esto es una moto acuática que dispara misiles. Aquí tenemos que tener mucho cuidado si queremos conseguir las cajas, porque la moto acuática puede romper el coral. Cosa que sin ella no podríamos hacer. Pero es como nosotros, como recibe un toque, o sea, un golpe de los malos, es eliminada, vaya. Mira, hablando de un enemigo. Lo que pasa es que nosotros podemos atacar a distancia, gracias a ella. También podemos eliminar a las minas. Y cuando llegamos aquí, pues desgraciadamente
Tenemos que romper la... la esta. Para superar estos obstáculos es muy fácil. Girar para donde esté girando ellos, poniéndonos siempre en el lugar donde no hay pinchos electrificados. Aquí no llega, o no debería llegar. También podemos pasar por el lado donde hay cadenas de las minas. Por si acaso. Este juego me lo habré pasado... No al 100%. Bueno, es que este juego no tiene 100%. Este juego tiene 102%. Vale, cuando estamos con la moto, pues obviamente nos da igual si los pececitos estos están gordos o están delgados. Podemos matarlos en cualquier momento. Quiero decir, es un puto misil lo que les lanzamos, ¿sabes? Vale, ya está. Ya tenemos las 92 cajas del nivel. Tenemos la gema gris. Y dejamos al equipo buceo y un calzoncillo rosa, si no lo habéis visto, por ahí también. Under pressure. Bajo presión, igual es la traducción, ¿no? Bueno, cristal rosita. Bueno, cristal. Y joya gris conseguidos. Ah, por la reliquia. La reliquia, ya os digo, no es de vital importancia conseguirla, pero a mí me gusta conseguirlas. Igual la platino no, pero la zafiro por lo menos sí. Ahora lo que hay que hacer es correr, olvidándonos de todo, como siempre. Cogiendo las cajitas amarillas, obviamente, para que nos reduzcan el tiempo. Y a martillar la X para nadar más rápido. Pasando de los enemigos. Mierda, ahí he perdido mucho tiempo. Ah, he perdido una de tres ahí, pero no voy a darme la vuelta, hombre. No estoy tan loco. Me va a hacer perder mucho tiempo esta zona. No pasa nada, tenía un Aquacu. Un Plumi, como le llamaba yo de pequeño. Plumi porque tiene plumas, ¿sabes? Ah, es marica. ¡Ah! La de zafiro. Bien. Creía que iba a hacerlo mejor, ¿eh? Iba muy rápido. ¡1.17! ¡Uf! Ah, por cierto, con el círculo, en vez de hacer esto, con la moto se corre más. Que se me ha olvidado explicaros. Vale, en este nivel controlamos a Coco. Coco Bandicoot, la hermana pequeña de Crash. Y creo que la hicieron como sustituto a Tauna Bandicoot, porque tenía demasiadas tetas. 51 cajas, tengo 12 vidas. Siempre me ha hecho gracia que, aunque vayas con Coco, las vidas seguían manteniendo la cara de Crash. Ahí he saltado demasiado pronto, coño. Da igual. Más vidas. Que tengo pocas. Faltan vidas. ¡Eh! ¡Puta!
Sí, me suicidé a propósito. O sea, me suicidé a propósito. Me mataba a propósito. Si no te suicidas a propósito, pues cometes un grave error, ¿no? Digo yo, te suicidas porque quieres, ¿no? No las he cogido todas. Muchas veces pierdo vidas por esto mismo. Creo que ahí tengo que llevar 25 cajas. Lo bueno es que aunque mueras, el recuento de vida de manzanas sigue siendo el mismo. Ahora sí que me las he llevado todas. Putos dragones. Uy. Ahí está el cristal. La verdad es que la música de este, de esta saga de videojuegos, o por lo menos de este juego, es magnífica, es preciosa. El salto grande es, en realidad lo hace ella sola, pero bueno. Me acuerdo una vez de pequeño, conseguí todas las cajas y me olvidé completamente de la gema gris. Me olvidé, pero completamente. Ah, por cierto, en contrarreloj, si morís no perdéis vida. No perdéis vida. El cristal y la gema gris. Vamos a hacer otra vez para el contrarreloj. 41 segundos. Venga, va. Bueno, normalmente te salen, dependiendo del número de niveles que hayas hecho y tal, te salen los jefes de esa zona para conocerles, entre comillas. Y te amenazan un poco, la de dame los cristales o te mato, básicamente. Son todas sus interacciones contigo. Bueno, al igual que cuando vamos corriendo, bueno, cuando vamos corriendo, en vez de agacharnos con el círculo o el R1, si vamos en pura, que sea, así se llama el tigre, pues corremos más. Gotta go fast, madafaka. ¡Mierda! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué hostia me acabo de pegar! Por ir demasiado motivado, tú. ¡Ah! Se me pasó una. ¡Oh! No sé ni cómo no la ha cogido. ¡Juri pega! ¿What? ¿Cómo ha sido eso? Toma, salto diagonal. Uy. Ahí la gravedad, o sea, la física ha hecho su trabajo. Está en una colina demasiado empinada. No hay manera, tío, no consigo coger esa. Ya sabía que aquí había una de tres.
21 segundos. Sí. ¡Vamos! 23:52. Yo creo que esto es un oro, ¿eh? ¡Toma! Reliquia de oro. Reliquia de oro, papus. Y la de platino no me sale el récord. Para que lo bata. Boneyard. Como campo de huesos o algo así, ¿no? Vale, aquí ya os digo yo que no voy a poder conseguir la reliquia, ¿eh? Os lo digo porque llevo desde que soy pequeño jugando a este juego y nunca lo he conseguido sin la super zapatilla. Así que... Qué mal me caían estos niveles. Cuando me seguían... Cuando yo era pequeño. Me caían de mal. Porque no sabías lo que había delante y tenías que reaccionar justo en el último momento. No sé para qué rompo las cajas, si las rompe el triceratops ese por mí. La especie de ese Digimon es el Triceratops, si no recuerdo mal. Es que parece un Triceratops, pero es distinto a los Triceratops que yo conozco. No sé, digo yo, vaya. Esto... Las TNTs, nunca romperlas, siempre saltar. Después de 3 segundos, explotan. Las Nitro, ni si... las Nitro que son como esas, pero en verde, no tenéis ni siquiera que tocarlas. Luego al final del nivel suele haber un botón que las activa y la rompe por vosotros. Que por cierto, las cajas explosivas también cuentan. Sí, ¿veis? ¿Veis esa plataforma roja? Vale, aquí necesito la joya roja para ir al nivel secreto. O sea, la zona secreta de este nivel. Vale, nuevo nivel. Estas son las nitro, las que os decía. Vale, 20 vidas. Bueno, estos tíos son malos. Por eso vienen a por mí, por eso los mato. Vale. Una de bonus. Tu, 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 tu. Vale. Era lo que yo quería. Si mantenéis pulsado más tiempo el botón X, salta un pelín más. Y si hacéis esto, pues salta bastante más. Lo que pasa es que, pues eso, no salta hacia arriba, salta hacia adelante. No sé si me explico. Otras dos vidas, 22 vidas. Creo que alguna vez he llegado a las 99 vidas, que creo que es el máximo. Creo, ¿eh? Vale, el cristal está aquí. Vale, ¿veis estas cajas blancas? Si le damos a esta, la exclamación, se activan. Vale. Ya sabía yo que iba a fallar. Ahora sí. Solo tenéis una oportunidad para hacerlo. Quería, o sea, dos oportunidades, como ya habéis visto. Quiero decir, una oportunidad en cuanto a tocar las cajas, porque ya habéis visto que en cuanto las pisas, se destruyen. Pero bueno, tengo práctica, así que podéis llamarme puto amo, ¿sabes? Putos matojos. ¿Veis? El dinosaurio rompe las cajas. ¡Mierda! Esas no quiero que rompas. O sea, cuando yo estoy cerca, quiero decir. ¡Puta! ¡He calculado mal el salto! ¡Ay, la hostia! He calculado mal el salto y me ha matado. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Bueno, ya habéis visto que aunque tengáis a la Kuaku, este os mata, ¿eh? Me olvido de las cajas, o sea... No. Esas no, esas caca.
Ah, bueno. O sea, ya tenía la gema gris. Pero como me ha matado, podía romper cajas. Pero ya tenía la gema gris. Bien, 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 bien. Está todo bien, todo correcto. Yo normalmente los niveles los suelo hacer en orden. Vale, nos queda una gema gris, que para ello necesitamos la gema roja y la reliquia, que necesitamos la super zapatilla. Os lo aseguro, necesitamos la super zapatilla. Making waves. En cada mundo creo que hay por lo menos un nivel de coco. Si no recuerdo mal. Vale, este es el nivel de las motos de agua. X para acelerar. Y ya. No, no hay más controles. También yo era bastante malo en estos niveles. En los de agua. Pero me encantaba hacer piruetas con la moto de agua. Me acuerdo que hay un nivel en el que solo hay 20 cajas. Pues la vía que acabo de conseguir la pierdo. Creo que era en uno de una moto o algo así. Y no, no moto de agua, sino moto moto. Es que también hay niveles de carreras que me imagino que lo veréis en el próximo episodio. Vale, bueno, luego hay un barco pirata que nos lanza cañonazos. Aquí todo lo que veis que se mueve os quiere matar. Incluido la gaviota esa. Y parte de lo que no se mueve también os quiere matar. Porque las bombas esas también se mueven. Algunas, otras no. Otras permanecen quietas. Bueno, como veis es una flecha que nos indica el camino. O sea, te lleva de la puta manita, vale. Te dice, a ver, eres tontito y no sabes por dónde hay que ir. Cuando los límites están señalizados con las boyas esas. Creo que se llamaban boya. Las cositas rojas y amarillas. Hay que tener un cuidado. Cinco cajas me quedan. Ahí siempre me queda una, tío, y tengo que volver hacia atrás. Ah, pues sí. Creía que llevaba poca potencia. Dos cajitas. Son estas dos. Pues ya está. Ya tenemos la gema gris. Y nos vamos. Y ahora pelea contra el jefe, chavales. Tiny Tiger. Las peleas, salvo la cuarta, las hace todas Crash. En arena de gladiadores. Me encanta ese público hecho mal. Mal hecho, perdón. Vale, lo peor de esta fase no es ahora. Vale, solo hay que correr hasta que Tiny ataque y le atacamos nosotros. Esto es lo peor de esta fase. Los putos leones. Que los puedes matar, pero es muy difícil matarles. Te abuchean y todo cuando les pegas. Cuando le pegas a Tiny. Lo mejor de esto, no dejar de moverse, porque siempre van a salir donde. Los leones siempre van a salir por donde tú estés.
Quiero decir, volverles locos a los leones. ¿Veis? Ah, pues no, no siempre, yo creía que sí. Ya ni me acordaba, joder. De todas formas, esto se acabó ya. Y cada vez que derrotemos a un jefe, nos dan una habilidad nueva. La super plancha. ¡Hasta luego, Bermejo! Bien hecho. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Al segundo mundo. Dentro de esta máquina en el tiempo y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. Está abierta. Y ahora te expulsan ahí como si fueses mierda, ¿sabes? La habilidad que nos han dado es esta. La super plancha. Vamos a volver a ir a este nivel para sacarnos la reliquia y luego ya cortamos vídeo. ¿Por qué tienes que estar incordiando siempre? ¿Por dónde iba? Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos, pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Por favor, pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. Odiaba a todo y a todos, pero era un chico con buen corazón, claro. Era un hater de buen corazón, ¿verdad? Lo mismo de siempre, es un contrarreloj. Me molestaré en coger las cajas de... pues eso, de contrarreloj únicamente. Y... pista. Una de dos hay aquí. Aquí hay... una de dos y una de uno. Y si Barrios esa me enseñó algo, que es que 2 + 1 = 3. No me acuerdo qué tiempo había que batir para la de Zafiro. ¡No! Ya he perdido un montón de tiempo ahí. Intentando cogerlo. Uy. Casi me choco con la muy puta, ¿eh? Con la Allahu Akbar. Con el juguete favorito de los Allahus. ¡Hostia! He calculado mal, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, Zafiro! ¡Bien! ¿Te imaginas que era justo un minuto y me he salvado por 40 décimas? Sería gracioso. Ah, no, 1,08. Mira, por 1 min. 40. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favorito, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices.